Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso de bioestadística que imparto en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a seguir explorando herramientas de cómputo estadístico en Python. El día de hoy vamos a revisar un poco de lo que podemos hacer mediante el módulo stats de la biblioteca SciPy y, si da tiempo, ahora sí, una introducción rápida a pandas. Y si no, en la siguiente sesión, sin falta, haremos ya la introducción a pandas y directamente con algún ejercicio con datos. También quisiera empezar a revisar la biblioteca Plotly para hacer algunas de las gráficas, pero bueno, si nada más alcanzamos a ver lo de SciPy, no le vería mayor problema. Entonces vamos a la compu y continuamos. Vamos a la compu. Entonces, pues vamos a empezar con algunas. Bueno, vamos a empezar cargando la biblioteca SciPy. Vamos a importar SciPy como SC. SciPy es una biblioteca pensada en lo que se llama cómputo científico, lo que sea que eso significa. Eso significa tratar de ahorrarse, sobre todo, algunas cuentas que tienen que ver con optimización, aproximación de conjuntos de datos a funciones previamente conocidas. Pero bueno, entonces, entre otras cosas, SciPy tiene pues ya trae, por ejemplo, funciones para hacer raíces cuadradas, ¿no? Aunque aquí dice que mejor usemos la biblioteca Math, pero bueno. Tiene la constante pi, la constante e, no, o sea, tiene ese tipo de cosas. Tiene una subbiblioteca para trabajar cosas de álgebra lineal, para integrar, para interpolar, para tomar transformadas de Fourier, que va a ser importante cuando tengamos series de tiempo. Procesamientos de imagen, estructuras de datos y algoritmos espaciales, gestión de matrices dispersas en dos dimensiones, optimización de funciones, regresión ortogonal, entre otras cosas, funciones especiales como la gamma y la beta que hablábamos el otro día, y distribuciones y funciones estadísticas en el módulo stats, ¿no? Entonces vamos a importar de SciPy vamos a importar stats como SP. Entonces vamos a empezar a explorar stats.
¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, trabajar distribuciones. Entonces, lo primero que hicimos con NumPy fue, agárrate una uniforme y nada, ¿no? Entonces, ¿qué tal si le ponemos ese tema uniforme? No dice nada, dice, está en stats, es distribución, una distribución de números ahí, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, pedirle la función de densidad, ¿no? Uniforme para 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Con log 1 y con escala, es decir, con promedio igual a 4. Y ahí está, es un array, ¿no? Entonces nos da esa distribución así tal cual. Entonces ahí está la uniforme, ¿no? También tenemos, por ejemplo, una binomial, ¿no? Quiero un argumento para la K, ¿no? Digamos 2. Dice que requiere además NP. Entonces N precisión, ¿no? Si le pedimos que nos dé no me acuerdo si es con size, no, pero le podemos dar una lista, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 0, ¿no? O 0.9 por 0, ¿no? No sé qué tamaño tiene esto. 10, ¿no? Ceros, le bajamos la n, ahí está, ¿no? Entonces nos da esa, podemos ahí tener con estas funciones de densidad distintos aleatorios, ¿no? Podemos hacer
¿cómo se dice esto? Las descriptivas, ¿no? Entonces, tenemos esa binomial, le ponemos B punto describe. Describe a la B, ahí está. Entonces me describe a son 1000 números. Tengo el mínimo, son 9 por 10 a la menos 11. El máximo es 1. La media es 0.99. La variancia 0.008. La antisimetría son menos 10, entonces es chiquito, y la curtosis es grandota, que son 100, 105, ¿no? Entonces, ahí tenemos un montón de cosas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, y esto lo andábamos sufriendo la clase pasada, la moda, ¿no? Entonces la moda nos va a dar un array porque, bueno, aquí está avisando que tiene algunos problemas esta función por la los skewness de la antisimetría, perdón, de la distribución, pero bueno. También podemos jugar con una normal, por ejemplo, pero ahí está, ¿no? Entonces nos da la moda, que es 1, y pues está contando de una muestra, no sé, no de los completos, hay unos que se salen. Vale, entonces por ejemplo de la uniforme, bueno, hagamos una norma, cambiar la media y lo demás, pero si no nos pone una normal, una normal estándar, ¿no? Esto tiene tamaño de 100, ¿no? Entonces el parámetro pues es el tamaño de nuestra muestra, ¿no? Y vamos a hacer una muestra grande. Ahí está, ¿no? Si le pedimos que la describa, la n está en la biblioteca, st.describe la n, y ahí está, nos da el mínimo y el máximo, la media, la varianza. 2, pero por 10 a la menos 6, la curtosis, la media, si se fijan, es 1, entonces no es la que yo decía, ¿no? Pero bueno, tenemos una curtosis grande y una antisimetría pequeñita, como lo tendríamos que haber esperado, ¿no? Si aumentamos el tamaño, realmente no cambia demasiado esta parte. Si le sacamos la moda,
podemos sacar mis guiones solito. Es el t.skill. La curtosis, la media, y demás, ¿no? Entonces incluso podemos desde NumPy cargar las distribuciones, ¿no? O sea, podemos pedirle, vamos a importar NumPy como np, NumPy.random, perdón, de una vez, como rd, pues le pedimos a random, punto, no sé, igual una normal, ¿no? De tamaño 1,000,000. Y a esa le podemos calcular los estadísticos. Pues que le escriba en 1. Y ahí está. Son un montón de knobs. Está entre menos 5 y 5. Está bien centrada, ¿no? Pues la media es 0. La varianza es 1. Y ahí está la curtosis y los guiones, ¿no? Es diferente entonces, bueno, no me acuerdo la varianza si es así, pero si no, pues en uno ya habíamos visto que podemos calcular su varianza, ¿sí? Variación, ¿no? Le pone la T barra. De la N1. Entonces, ¿no? Bueno, ahí está. Podemos hacer comparación de dos muestras, podemos hacer gráficas también con SciPy, pero realmente es vía Matplotlib. Si tuviéramos una muestra de un montón de números, como sea, pues ahí podemos viendo la descripción vía SciPy, ¿no? De los datos. Vale. Por ejemplo, si tomamos importarlos en los datos que no necesariamente estén bien ordenados, ¿no? Estos en otro lado, vamos a llamarle data, y es esa lista, ¿no? Entonces, para esos datos podemos pedirle a ST que los escriba.
segundos y ahí está, ¿no? Si son 7, el mínimo es 0.01, el máximo 1, la media es esta, la varianza es esta y demás, ¿no? Si le queremos sacar la moda, este no tiene una moda aparente, ¿no? ¿Qué tal si le inducimos una moda? Que sea el 0.01, ¿no? Entonces lo ponemos acá, se mueve tantito las cosas, pero además cuando le pedimos la moda, ahí nos la va a mandar, ¿no? Es el 0.01 y son 3 repeticiones las que tiene. Si ponemos una bimodal, ¿no? Digamos que tenga aquí 3 veces repetido el 0.5, cambia tantito la media y demás, y la moda sigue diciendo pues es el 0.01. ¿Por qué? Porque es la primera que se encuentra. Entonces eso es lo que podemos hacer, sacar con la subbiblioteca Stats, ¿no? Entonces, le vamos a parar aquí y lo que no vimos en esta es la mediana, ¿no? Hay una para ver los momentos, por ejemplo los momentos de la normal, esta el primer momento es 0, que es la media, el momento de orden 2 es 1, que es la varianza, y podemos ir sacando los momentos de orden 3, de orden 4, etcétera, ¿no? Entonces los momentos ahí los tenemos, y la mediana la mediana de Monty, ¿no? Que hay una que se llama, es NAN mediana. Esta hay que tener un poco de cuidado porque todos los arrays tienen random, podemos sacar la mediana. Thank you.
Entonces estamos un poco con lo de la mediana atorados, que no es demasiado problema, ¿no? O sea, realmente son otras las características que nos van a estar interesando, entonces no es tanto lío. Pero lo bueno acá es que sí ya tenemos una forma de, no nada más de modelar las distribuciones, sino de sacar de un solo jalón todas las descriptivas y de jugar con las modas, ¿no? Ok. Bueno, entonces le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.